La agresión rusa ha entrado en quiebra en el campo de batalla. Hoy es el día 522 de la operación militar especial, que los dirigentes rusos esperaban que durara una o dos semanas. Ucrania se está volviendo más fuerte. Poco a poco la guerra está volviendo gradualmente al territorio de Rusia, a sus centros simbólicos y bases militares. Y este es un proceso inevitable, natural y absolutamente justo. En nombre de Rusia, nuestros marineros entregan toda su fuerza, muestran verdadero heroísmo y luchan valerosamente, como nuestros grandes antepasados. Agradezco al personal de la Marina rusa por el impecable cumplimiento de sus tareas, por su fiabilidad, diligencia, firmeza y por su impecable devoción a la patria. No dejemos de rezar por la martirizada Ucrania, donde la guerra lo destruye todo, incluido el trigo. Y esto es una grave ofensa a Dios, porque el trigo es su don para alimentar a la humanidad. Los gritos de millones de hermanos y hermanas que padecen hambre se elevan al cielo. Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube, suscríbase y dele clic a la campanita.